Televisión en movimiento. Hola, hola. Buenos días, Oaxaca. Espero que estés amaneciendo de muy buen humor el día de hoy. De muy, muy, pero muy buen humor. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en De Buenas a través del canal 071 de Easy. Ya están viendo el programa. Sigan nuestras redes sociales para que también vean esta transmisión, muy pendientes de los invitados del día de hoy, chicos. Así es. Y aparte hoy el día está medio fresco, así que tomen precauciones. Que normalmente luego sale el sol, ¿no? Ya, sí, ya tenemos que quitarnos las chamarras y los zapatos que traíamos para poder andar frescos todo el día. Con el abrigo en la mañana, sí, y al mediodía ya no puedes disfrutar del día completamente. Pero bueno, hoy nos va a acompañar Carlos Granados con un tema muy interesante que son los trastornos de la conducta alimentaria, para que tomen datos. Si por ahí tienen algún conocido, pues bueno, sepan cuáles son los datos para saber que estas personas pues tienen este tema, ¿no? Y aprovechando que están hablando del calor, es necesario que se hidraten, que siempre carguen un botecito de agua o que se tomen la molestia de comprar agua en alguna tiendita, porque de verdad el calor en la ciudad de Oaxaca ha estado tremendo. Sobre todo el día de ayer a mediodía estaba insoportable. Yo creo que tal vez hoy también va a estar así, así que la recomendación es que te pongan bloqueador, que tomen agua, que se estén hidratando constantemente y que no se muevan de donde está, porque más adelante vamos a descubrir juntos y vamos a hacer una manualidad con nuestros amigos de Manualidades Miguel, que nos lanzamos pues a esta tienda que nos puede salvar para todo evento especial que nosotros tengamos. Así que ustedes no se muevan de donde están para que ustedes también aprendan a hacer algo nuevo que lo pueden aplicar el día de mañana en algún evento especial que ustedes tengan en su casa. Oigan, por cierto, Mariana, seguramente les ha pasado a muchos en casa que de pronto quieren pasar el bachillerato sin ir a la escuela porque tienen muchas ocupaciones, porque son mamás, porque son papás, porque ya tienen trabajo y no les da tiempo. Tenemos a un invitado especial, también el contador Julio nos acompaña para contarnos cómo puedes terminar tu prepa con tan solo un examen. Así es, muy sencillo y práctico. Él nos va a platicar hoy en el programa, así que tienes que quedarte toda esta hora de 10 a 11 de la mañana para que cheques este dato y la buena información. Yo también quiero compartir las redes sociales. Me puedes encontrar como Jesús González TV. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook para que puedas pues mandar tus saludos, hacer algún comentario o de pronto alguna sugerencia, también es bien recibida. Si tú quieres estar en contacto con nosotros, también tenemos redes sociales del programa De Buenas MBM. Puedes encontrarnos, dale like a la página, siempre te lo recomendamos para que crezcamos en esta comunidad y también te enteres de otras cosas que se están publicando en la página y compartiendo de nuestra cuenta de MBM, que es la cuenta del canal, así que no te pierdan detalles. Y que ustedes chequen la plataforma de YouTube, ¿no? Sí, que también ahí están los programas y aparte está por secciones. Si hay una sección que les interesó más, pues bueno, que la chequen y ahí van a poder ver la cápsula, por ejemplo, ayer de Jiu-Jitsu. También, ¿no? Sí. Muy buena. Que de Mao Tai también, ¿no? Muay Thai, estuvo padrísima, por si la quieren checar, pues bueno, también la pueden checar ahí en YouTube. Oiga, también tienen redes sociales ustedes, ¿verdad? Así es, ahí me pueden encontrar como Maritza Villegas TV en Facebook. Mariana. A mí me pueden encontrar como Mariana GR. Ya me pueden seguir en Instagram, denle like a mis fotografías, a mis comentarios, a mis compañeras que luego salen en algunas fotografías y algunos lugares que luego visito. Me encuentras también como Mariana GR mayúscula en Instagram. Y a mí en Facebook me pueden encontrar como Aurora Alvarado TV en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Aurora Alvarado. Ahí constantemente pues ando subiendo fotografías pues de mi día a día o de repente les pregunto pues qué look les gustó más de toda la semana. Así que ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Y también muchísimas gracias a las personas que nos están viendo a través de la señal del 071 en Easy, en la señal de MBM Televisión. Y es que no sé, chicas, pero no sé si a ustedes les ha pasado que les preguntan de dónde son los accesorios que ustedes portan, de dónde son los aretes. Todo esto que nosotros pues todas las mañanas estamos portando, y si Mariana me ayudas con la tablita, pues yo les muestro que estos aretes y los accesorios que ocupamos aquí en el canal pues son de Maritza Villegas, sobre todo nosotras las conductoras. Wow, de MBM. ¡Qué color tan bonito! Todas las mañanas pues nos lucimos preciosas con esos accesorios que son totalmente oaxaqueños, que es una artesanía que se hace en conjunto con artesanos de Oaxaca. Es una obra totalmente oaxaqueña y está en la cámara, lo van a captar en un momento. Estos son unos aretes de un color, es como turquesa, como verde, ¿verdad, Maritza? Así entonces, es. Ustedes pueden encontrarlos a través de la página de Maritza Villegas Joyería en Facebook o también lo pueden encontrar en Instagram. Así es. Ahí constantemente Maritza está subiendo los accesorios, las nuevas líneas, las nuevas tendencias también que ella está ocupando y que está sacando
a través de los artesanos en colaboración con ellos, así que ustedes pónganse en contacto con ella, que es un trabajo totalmente artesanal. Bueno. Así es, un verde esmeralda muy bonito. Muy bonito el color, además sí, muy bonito. He escuchado que bueno, justamente tienen esta promoción de el 10% o cuánto es. Así es, el 15%. El 15%, imagínense. Todas las compras por redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, pues bueno, ahí tienen el dato. También lo que pueden aprovechar es una rifa que está próxima gracias a nuestros amigos de Globalizadora del Barrio. Ellos están en su 12 aniversario y te invitan a que obviamente en la compra de tú de productos que realices puedes participar en esta rifa. Y los premios pues van a estar súper porque te puedes llevar desde una cafetera hasta un microondas. Puedes participar en la rifa que se llevará a cabo el día miércoles 24 de mayo, muy próximo la otra semana, para que chequen el dato en sus instalaciones de Rayón número 1010 Colonia Centro. Así que te invitamos para que celebres este 12 aniversario con esta gran rifa y aproveches todos los productos que te ofrece para ti Globalizadora del Barrio. Oigan, qué buena y onda. Es que está muy fácil, yo creo que 2,000 pesos sin problema, si no lo necesitas realmente te puedes abastecer como para varios meses y participar en esta rifa que ellos están haciendo por su aniversario. Tiene muy buen precio. Yo creo que también puedes comprar más aprovechando como todo el mes. Y compras todo lo que necesitas en casa y bueno, entonces ya te conviertes en todo un experto en la limpieza. Y te ganas un premio. Por supuesto, claro, te ganas el bolsito para poder participar en la rifa. Pero si ustedes tienen de pronto muchos dolores de cabeza y optan por pastillas y algunas cosas que a lo mejor no ayudan tanto, nosotros tenemos una recomendación que es muy fácil y que seguramente la tienes a la vuelta de la esquina. ¿Quieren saber de qué se trata? Sí, vamos a ver. Vamos a verlo. De buenas te recomienda la menta contra la migraña. Si eres fanática de la goma de mascar y padeces de migrañas, la clave para erradicarlas podría ser tan simple como sustituirla por mentas u otros caramelos duros. Un artículo publicado en el boletín Pediatric Neurology señaló que un alto porcentaje de las personas propensas a las migrañas logran eliminarlas en un plazo de un mes cuando cambian de goma de mascar por mentas u otros caramelos duros. El motivo es que el acto de mascar la goma provoca la tensión en la articulación temporomandibular, que es donde la mandíbula se une con el cráneo. Esta tensión es capaz de causar una dolorosa migraña. Oigan, bueno, ¿qué tal esa recomendación? Les explicaba que justamente si ustedes están acostumbrados a comer goma de mascar o chicle, como normalmente le conocemos, pero también eres propenso a las migrañas o dolores de cabeza, sustituye el chicle por una pastillita de menta o un dulce de menta, como los que veíamos en pantalla, que es una mejor opción porque no tienes que estar masticando o que no tienes que tener movilidad en la mandíbula o un poco como en la cabeza o ese tipo de cosas. Y aparte saben bien. Sí, están ricos, te ayudan también, entonces pues no pasa nada. Así es, bueno, pues yo les voy a mandar a una recomendación que tenemos aquí para adornar unas copas de boda, que luego a veces no siempre queremos como que se vean lindas en la boda. Pues bueno, Manualidades Miguel nos dicen cómo es la mejor opción. Vamos a verla. Miguel Fiestas presenta. ¿Qué tal amigos de Buenas? Pues ya venimos aquí en Manualidades Miguel con la maestra Berta y hoy vamos a hacer, miren, estas copas que son para novios. Si tú estás cerca a casarte o quizá tu hija se va a casar, pues dale una buena idea de cómo adornar unas copas que se ven bastante difíciles, pero la verdad es que no, maestra Berta. A ver, díganos, ¿cuáles son los materiales que vamos a ocupar? Bien, el material que vamos a necesitar es muy sencillo y es bonito. Okay. Lo primero que necesitamos son una copa. Necesitamos 2 metros de cinta ballena. Cinta ballena. Cinta ballena, silicón frío, nuestra tijera. Los dos adornos que le vamos a poner son muy bonitos porque son fix y están hechos de migajón. Okay. Vamos a necesitar 1 metro de listón de organza para amarrar los moños y unas cuentas brillantes, en esta ocasión que son color plata. Ahora sí, dígame, ¿qué vamos a hacer? Pásenme una copa. ¿Qué vamos a hacer? Usted hace una, usted es de la novia, yo del novio. Así es, vamos a desarrollar nuestra cinta ballena. Vamos a ocupar 1 metro para cada copa. Entonces vamos a agarrar la tijera y le vamos a cortar un poquito la punta. La punta. De hecho, se lleva un poquito menos del metro, ¿eh? Un poquito menos. Ok, ok. Vamos a ocupar el silicón frío, porque si le ponemos silicón caliente no pega porque es cristal. Vamos a poner el silicón.
vamos a llegar de acá hasta donde está esta bolita que la parece bolita. Como un cristalito. Ajá. Hasta ahí donde vamos a llegar pegándole con la cinta. Y maestra, por ejemplo, si no quisieran totalmente color blanca las copas y supongamos que fueron unos 15 años, ¿hay de otros colores? Sí. Tenemos de diferentes colores. De hecho, ahorita se están usando para la boda también colores lilas, azules. Y lo tienen que ir enrollando así como espiral, ¿no? Solito espiral, se va a ir enrollando. Se va a ir acomodando. Y en realidad no lleva mucho pegamento también. Para que no escurra, ¿verdad? Sí, o sea, haga de cuenta que lo tenemos así. Ya haciendo la primer parte. Ajá. Ya solito se va enrollando, mira, hija. Solito, vamos dando vuelta. ¿Se da cuenta? Ajá. Pues ahí están dos técnicas diferentes. Así es. Ahora sí que si usted se acomoda así como así, la maestra. O una de cabeza. O así de cabeza, como yo lo estoy haciendo, también es válido. Como sea más fácil para ustedes. Ok. Le cortamos y empezamos a hacerle después de. Es como un diamantito que tiene la copa. Ajá. Entonces vamos a empezar en esta parte. Ah, ok, también ahí se termina. Ahí le vamos a poner otro poco. Pues en realidad se lleva un poquito menos de metro, pues. Pero más vale mejor que no sobra, que no sí, pase. Y es que luego uno se confía y a la mera hora siempre hace falta. Ya cuando llegan a la puntita, dice la maestra que acá lo cortamos. Se da cuenta, está muy fácil para que lo haga. Sí, ya está. De hecho, si usted lo va a hacer para su boda, yo creo que hasta con más significado podría ser que lo hagan directamente con el novio, que cada quien haga su copa o la copa viceversa. Exactamente. O sea, si tengo a mi novio, le voy a decir que él haga la mía. Y más fácil, ¿eh? Y así más fácil. Ok, ¿y después qué va, maestra? Lo que vamos a poner es nuestro adorno. Ya tenemos nuestras florecitas que están hechas de migajón. Vamos a ponerlo de esta forma. Ok. Así, miren. Ah, ok. Vamos a abrir. Las hojitas, acá vamos a rodearle lo que es el listoncito. Ok, ahí se va a abrir y se va a colocar atrás del listoncito. Así es. Esto va a ser el truco para poderlo agarrar a la copa. Así es, ya que lo tenemos así, es muy fácil porque nada más le vamos a poner el adornito. Por eso está poner el pegamento de donde empieza, un poquito más arriba, ¿eh? Así en esta forma. Está la copa. Así es. Lo pego aquí. Así. Y lo dejo sostenido un ratito. Muy bien. Y mientras usted ahí le da el amarre final. Acá le vamos a volver a amarrar. Vamos a darle acá dos amarres. Ok. Pues es así como quedó el resultado final de nuestras copas. Ya teníamos un ejemplo, así que acabamos de hacer, pues se podría decir que dos. Así que podemos regalar para dos novios que quizá quisieran. Pues pueden venir aquí en Manualidades Miguel y pues se pueden asesorar de la maestra Berta para que puedan hacer este tipo de manualidades, que sin duda va a ser un grato recuerdo para su boda, en caso de que ustedes pues pronto se vayan a casar, o si su hijo se va a casar, pues o también. O vayan a ser padrinos también. Ah, también, ¿no? También si van a ser padrinos, pues dense a su vuelta, si se quieren ahorrar algo y sobre todo ser más originales, pues sí. Vengan aquí con la maestra Berta. Muchísimas acá gracias, maestra. Mucho gusto. Miguel Fiestas presentó. Oigan, yo tengo una muy buena recomendación para todos aquellos que nos ven desde casa y desde cualquier parte de México. Pueden venir a Oaxaca y cuando vengan a disfrutar de este lugar van a poder encontrar morado en Macedonio Alcalá, es en el lado turístico, en número 100. Seguramente ya conoces este lugar porque tienen la ropa de moda y los mejores looks para dama y caballero. Además tienen dos sucursales más, una en Plaza Bella y una en Pabellón Salina Cruz. Si alguna vez vas a estas dos tiendas, pues puedes aprovechar y conocer también lo que tienen en estas dos tiendas en morado. Por supuesto, marca tu ritmo. Vamos a la pausa, chicas. Es momento de ir a una pausa y estamos de vuelta porque estará con nosotros el especialista, el nutriólogo Carlos Granados, con un tema muy interesante sobre la alimentación. Así que quédense con nosotros. Vamos, reportamos. Jesús